¿Qué tal, amigos de YouTube? Yo soy Hugo Cerecero y bueno, hoy me van a ver con este micro porque les quiero pasar algunos tips o algunas formas que me ayudaron a poder cantar y tocar a la vez. Muy alto en algún lugar. Que bueno, les soy sincero, no soy un cantante como tal cuando toco con banda o algo así. Simplemente a veces hacemos algunos coritos, algunas armonizaciones muy, muy sutiles. La verdad es que no es mi fuerte el canto. Pero mucha gente me ha preguntado el qué ejercicios puedo recomendarles para poder sincronizar lo que vamos tocando con la voz. Porque de por sí la batería ya es coordinación como tal. Algo que no les voy a enseñar de cierta forma, pues es la afinación, ¿no? Yo creo que ahí sí ya cada quien es empezar a ver también videos, tal vez tomar cursos, clases de cómo entonar, empezar a cantar poco a poco. Yo les soy sincero, cuando empecé con una banda, San Luis Potosí, pues cantaba, pero pues lo hacía muy mal, ¿no? Solo que no me daba cuenta qué tan mal cantaba. Pero de ahí empecé a agarrar un poco de coordinación. Evidentemente lo que tocaba no era un nivel muy, muy complicado, entonces eso me facilitaba más el poder también enfocarme a la voz. Pero bueno, últimamente lo único que hago ahí, incluso ahí alguna vez que me presento con el Niño Rock, saludos al Niño Rock que anda desaparecido, pues son coros como tal, ¿no? Coritos que van más abajo, porque pues, siempre es la voz principal. Entonces les voy a enseñar algunas cosas que les pueden ayudar mucho para empezar a desarrollar esa sincronización de tocar y cantar a la vez, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con lo básico. Obviamente, pues mucha gente a veces se sorprende de que alguien cante tocando un instrumento, y más cuando es la batería, pero pues realmente es lo mismo que si tocas la guitarra, ¿no? Como les decía al inicio, tal vez puede ser un poco más impresionante porque vas coordinando pies y manos, pero yo siento que a la hora de desarrollar tu instrumento es básicamente lo mismo, ¿no? Yo siento que es muy similar. Entonces, el primer ejercicio que yo les recomendaría sería contar lo que vas tocando en la batería. Un claro ejemplo, 1, 2, 3, 4, o si está en 3/4, o si está en 2/4 y es norteño, etc. Entonces, este sería el principal. Les recomiendo que tengan un metrónomo a la mano y puedan ponerlo para que puedan ir contando más fácil, ya que el metrónomo les va a dar la pauta del 1, 2, 3 y 4. Pongamos que es esto, pero y se oiga bien. Un ritmo, el más sencillo que sepan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De repente pueden empezar a meter un poco de variaciones, como con el hi-hat. 1, 2, 3, 4. ¿Algún remate? 2, 3, 4. Ahora contándolo y metiendo un remate. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Poco a poco ir metiendo un poquito más de frases, arreglos, adornos, para que también nuestra cuenta sea muy precisa. Eso también te va a ayudar muchísimo a saber en dónde entrar con cada remate, en dónde cae cada arreglo y todo este tipo de cosas. Entonces, trabájenlo un poco de esta manera al principio. Este es uno de los ejercicios. Una cuenta, siempre, siempre irla contando en la cabeza o en voz alta, si es más fácil para que lo tengan más presente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Perdón, es que me cansé de contar y de tocar, si es cansado así. Otro de los ejercicios que siempre les recomiendo, por ejemplo, a mis alumnos, cuando tengamos partitura, les recomiendo por favor que aprendan a leer partituras. Si no saben, les voy a dejar aquí un videito donde les enseño en menos de 10 minutos a leer partitura en batería. Es muy sencillo, la verdad es que no tiene tanta dificultad como lo sería con guitarra, porque nosotros leemos rítmica, no leemos melodías ni acordes, ¿no? Pues bien, yo creo que sabiendo lo básico de partitura, este sería el segundo ejercicio por el cual pueden empezar a desarrollar. Les voy a poner aquí un ejercicio abajo. Y lo que siempre les recomiendo a mis alumnos es primero leer el ejercicio con la boca, o sea,
vamos a leerlo sin tocarlo. Por ejemplo, el ejercicio que nos marca ahí el 9, yo lo leería de esta forma. Nunca supe en qué momento empecé a leer así, pero es muy parecido al tutupá, tutupá, ¿no? Que todo el mundo conocemos. Entonces, yo lo leería de esta forma. Los hi-hat casi siempre son complicados de leerlos, al menos que tengamos un open. Yo esos como que sí les meto una sílaba. Y el bombo y la tabla, pues es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, el 9. 1, 2, 3, 4. Ka-ka-tu-tu, ka-ka-tu, ka-ka-tu-tu, ka-ka-tu, ka-tu-tu, ka-ka-tu, ka-ka-tu-tu. Entonces, empezando nosotros a leerlo, el ejercicio, y luego lo tocamos y lo leemos al mismo tiempo, vamos a empezar a conectar ahora sí esa parte de la independencia, ¿no? Porque estamos leyendo y tocando lo mismo y nos va a empezar a desarrollar un poco más esa habilidad. Vamos a intentarlo, por ejemplo, este ritmo. Recuerden también siempre usar su metrónomo. Tu, ka, ka, tu, ka, tu, tu, ka, ka, tu, ka, ka, tu, tu, ka, ka, tu, ka, tu, tu, ka, ka, tu, ka, ka, tu, tu, ka, ka, tu, ka, tu, tu, ka, ka, tu, ka, ka, tu, ka, ka. Tutu. Este es un ejercicio muy muy bueno que de verdad les recomiendo que hagan una vez que tengamos ya aprendida o que tengamos el conocimiento de leer partitura. Es muy importante de verdad, chavos, que aprendan a leer la partitura, porque la mayoría de todos los ejercicios o clases que tengan en cuestión musical, pues van a ser por medio de partituras. Vamos a hacer otro, por ejemplo, uno más largo tal vez. Les voy a poner otro ejercicio aquí abajo. Vamos a ver si puedo leerlo a primera vista. Y de igual forma lo voy a hacer con la boca. Es sencillo, pero nos podemos ahí desconectar, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tu, ka, tu, ka, tu, ka, tu, tu, ka, tu, tu, ka, ka, tu, tu, ka, tu, tu, ka, tu, tu, ka, ka, tu, tu, ka, tu, tu. Tu, tu, ka, tu, tu, ka, ka, tu, tu, ka, 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 tu, ka, tu, ka, tu, ka, tu, 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 tu, ka, 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 tu, ka, tu, ka, tu, tu. Les digo, este ejercicio les va a empezar a desarrollar muchísimo tanto la lectura rápida, y tanto ya empezar a coordinar lo que vamos hablando y lo que vamos tocando. En teoría, pues estamos haciendo lo mismo, pero el cerebro no lo interpreta de esa manera. Este sería uno del segundo ejercicio que les recomiendo que hagan. Una vez ya iniciando la cuenta, podemos empezar a meter todo esto. Recuerden hacerlo con metrónomo. Otro de los ejercicios que vi que algunos comentaban era, por ejemplo, hacer el vocabulario entero, ¿no? No creo que haya tanta dificultad una vez que vayamos leyendo esto. Ponemos nuestro metrónomo y vamos a marcarlo por los beats. Cada letra va a ser un beat. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, E y todo lo demás, ¿no? Lo podemos hacer un poco más rápido doblándolo. En vez de que sean negras o los beats, vamos a hacerlo en octavos, o sea, la mitad va a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vamos a intentarlo. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etc. Esa sería otra forma, irlo doblando. Aquí también ya empezamos, ahora sí, a pensar más las letras que vamos diciendo que el ejercicio. Obviamente después hay que intentar desarrollar un ritmo más complicado, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, N, O, P. Y bueno, incluso ahí como que hasta tuve ciertos errorcitos, porque te digo, de cierta forma, o te piensas en el ejercicio o piensas en lo que vas diciendo, entonces nos podemos haber comido alguna letra, ¿no? Este ejercicio está muy bueno, les digo, vayan desarrollándolo poco a poco, metiendo un poquito de variaciones en el ritmo y todo el abecedario completo, ¿no? Y bueno, por último, otro que les recomiendo, tengan un libro a la mano, el que sea. Yo tengo aquí uno de poesía. Yo soy muy romántico, entonces me gusta la poesía.
No es cierto. Entonces vamos a intentar leerlo igual con un ritmo. Obviamente, a la vez que vamos leyendo la poesía, o en este caso, bueno, yo la poesía o el libro que ustedes quieran, van a ver cómo lo voy a empezar a amarrar a tiempo. O sea, no voy a poder hacer una lectura como esta. Hablamos demasiado de amor en estos tiempos que corren en mi desierto de noche de arena. Está bien raro, pero pues, así es la poesía, ¿no? Hablamos demasiado de amor en estos tiempos que corren en mi desierto de noche de arena. Fíjense ahora cómo cuando voy a tocar lo voy a intentar o querer hacer cuadrado. 2, 3, 4. Hablamos demasiado de amor en estos tiempos que corren en desierto de noche de arena. Una vez más, ¿vieron cómo al principio empecé fluido y de repente quise cuadrarlo, ¿no? 3, 4. Hablamos demasiado de amor en estos tiempos que corren en mi desierto de noche de arena. Ahí, si se fijan, poco a poco, entre más lo lean o más vayan haciendo lectura, de cualquier tipo de lectura, les digo, no necesariamente tiene que ser algo musical o una rola. Primero empiecen con algo así sencillo. Cada vez lo vamos a hacer más fluido y ya no vamos a estar pensando tanto en el tiempo, que es como en teoría debemos de hacerlo a la hora de cantar. Vamos a intentar uno más. Disculpen ahí si se me va alguna de una palabra mal dicha, pero es por lo mismo que intentamos conectar el ritmo y la lectura al mismo tiempo, ¿no? Vamos a hacerlo una vez más, mi metrónomo. 1, 2, 3, 4, 2. Te escribo una carta, quizás para decirte que a veces estamos armados hasta los dientes, de noche, hasta lo inalcanzable, hasta los lapiceros Eagles, mirada de punta media para escribir cartas de amor que se borran, etc. ¿Vieron? ¿Cómo cada vez empieza a ser más completo cuando sigues una lectura completa y haciendo el ritmo? Obviamente también les voy a recomendar que vayan leyendo y vayan empezando a meter más cosas. Esto a la hora de que ustedes ya vayan a empezar a cantar, mira, se les va a ir así de volada. No van a ni siquiera pensarlo, solamente con que ustedes se sepan la melodía de la canción. No van a batallar para nada a la hora de cantar. Este yo creo que es de los ejercicios más recomendables, pero sí también de los más complicados. Entonces, pues bueno, estos son unos tips, amigos, para que puedan cantar y tocar a la vez. Les digo, yo no soy el más experto en voz, pero me gusta mucho cantar. Entonces, igual les voy a dejar un cover por aquí, cantando y tocando a la vez, para que vean si me sale o no. Y ustedes dirán. Y pues bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero les sirva mucho estos ejercicios para que también ustedes sean el frontman de la banda, ¿no? No siempre el baterista tiene que ser solamente el músico y la parte de atrás. Al contrario, tenemos que sobresalir más, muchachos. Ay, sí, ¿no? Porque, pues mira, estamos guapitos. Ah, no es cierto. Pues bueno, amigos, hasta la próxima. Espero les guste mucho. Suscríbanse, síganos en Instagram y Facebook. Y si tienen dudas y comentarios aquí abajito, yo personalmente siempre les contesto. O en Instagram, también ahí les contesto. Y pues bueno, amigos, hasta la próxima. Recuerden, también damos clases por vía Skype o presenciales. Les voy a dejar aquí mismo el número por si quieren información para las clases. Y bueno, hasta la próxima.